Pero si está caracterizado. No, no es obligatorio, no es imprescindible en todos. Aunque a veces te da problemas el que no metalices. Porque la superficie se carga eléctricamente y te produce reflexiones de electrones. Si tienes de calidad de la electrónica, te carga Es mejor el que radar que hacerlo acústicamente, esa es mi duda. Yo creo que es que radar va muy bien. Yo es que nunca lo he visto en operación, vaya, yo he visto lo que dicen los fabricantes, pero claro, ahí te promete... Ah, no, los fabricantes sabes tú que... Los fabricantes te prometen lo del moro. Lo que pasa es que esto del ruso de Odessa, a mí lo que me gusta es que se ven los tíos arrastrando unas bandas muy grandes, dos bandas. Sí. Yo me imagino que una es la antena emisora y otra la antena receptora. Está, eso es lo que yo creo, porque la emisora mete 10 megavatios y la receptora solo mete, mide microvatios. Claro. No, pero eso sabes tú que las antenas de radar eso lo tienen superado. La misma antena con los computadores rápidos de ahora, la misma antena puede recibir. Había un dispositivo que se llamaba girador. Eso. Entonces, la pregunta es... Bueno, había ahí. Lo que pasa es que ahora que es como mañana, todo... ¿Cayó el semiconductor? No. Te vas a manejar potencias potentes, cuando te van a manejar potencias tochas... Los semiconductores ya no bajo. Los giradores siguen utilizándose... Pero no hago ese campo, vaya. Entonces, podemos preguntar. Igual. Yo te lo he contado esto en Sevilla. Entonces, me imagino que mañana o hoy habrá contestado. Una cerdita y un... Vale, y separa el curso de emisión de... Habla un poco de... ¿Tú has oído hablar de que en el... Los medidores de resistencia, cuando tienes un cable coaxial se produce un... Sí, claro, los medidores de resistencia, sí. Pues, en un sentido, de estacionalidad... Te mide, sí, te mide la relación entre... Correcto, si yo he fabricado medidores de estacionalidad, pues el girador... Si tú tienes una señal que viene en este sentido, pasa aquí. Vale, y impide que vaya hacia el otro lado. Y cuando la señal pasa aquí, vale. Sí, es como el medidor estacionario. Sí, mucho. Es hace un año y medio. Sí, yo sabía que se pagaba la señal, pero no... Bueno, en una casa rural que llamaba... Sí, el medidor estacionario se formó. Para ir acá, por un lado, geobiólogos de aquí de España, bastante buenos. El clínico, la piedra sapo. Aquí cada loco con su tema. Yo ya me he asomado dos veces a ver el culo al aparato y este las tarjetas. Los corrientes de agua, fallas y eso. Primero los... Cada uno. Biólogos.